Patricio Campillo y soy director creativo de DEPAC. Nací en la Ciudad de México, tuve una infancia bastante normal, mis papás, mis hermanos, crecí alrededor de un poco entre el campo y la ciudad. Creo que desde chico estaba muy seguro de cómo quería que se vieran las cosas, estaba muy seguro de cómo quería que me quedaran los pantalones, las camisas, y al final creo que así nació un poco mi idea de empezar a hacer ropa, ¿no? Al final me quería hacer ropa que nadie más estaba haciendo, que no encontraba. Entonces de ahí empezó un poco y bueno, últimamente en esta última etapa creativa que he tenido ha sido como un clavado hacia adentro, hacia justo mi infancia, mis referencias cuando era niño. Siempre me relacioné mucho con el mundo de la charrería a través de mi papá y a través de gente cercana a mi papá. Íbamos a lienzos charros, montaba caballo casi todos los fines de semana. Y creo que al final eso pues, me dio mi identidad, no solamente en mi proceso creativo, sino en general en mi vida. ¿Qué me impulsó a lanzarla? Mi pasión por diseñar y mi pasión por hacer ropa y por tener un proceso creativo que involucraba la moda, que al final pues, se dio la oportunidad, ¿no? Se dio las circunstancias para que se pudiera lanzar. Creo que los mayores retos han sido poder encontrar un camino creativo con el cual yo realmente me identifico. Ha sido un gran reto, pero ha sido una gozada llegar a donde he llegado, porque al final es un desarrollo constante creativo, ¿no? En donde vas evolucionando ideas, vas piensas y piensas y piensas hasta que vas entendiendo de qué se trata tu voz y de qué se trata tu esencia y de qué se trata un poco la marca que quieres hacer. La estética de la marca tiene tres pilares principales. El primero es la charrería, el segundo es la arquitectura de finales de los 60s, posmodernista del Pedregal, específicamente Artigas y Atolini, y luego como una corriente que yo he observado en distintos proyectos creativos que yo le he llamado como minimalismo prehispánico, que son como piezas de referencia prehispánica en contextos minimalistas, ¿no? Me parece muy relevante, me parece muy bonito, me parece que juega con una dualidad muy interesante. Y al final, pues en la parte de la charrería son muchas cosas, ¿no? Es conceptual, es una cuestión de identidad, es una cuestión que es una cultura, ¿no? Al final no es nada más como un fenómeno aislado, una subcultura, sino al final es una tradición que involucra desde artesanos, animales, fiestas, o sea, tiene muchísimos elementos, ¿no? Entonces, todo este bagaje, toda esta tradición artesanal en un contexto contemporáneo. Eso me parece muy importante y luego, bueno, creo que las proporciones, ¿no? Las proporciones charras es como un saco corto, de hombro ancho, un pantalón largo, me parece muy estético también. Yo creo que no se trata ya de crear colecciones que sean distintas unas de otras, porque digas, esta colección hice esto y la siguiente temporada voy a hacer esto, o se trata de esto, sino más bien se trata de tener una identidad muy clara y profundizar sobre esta misma, ¿no? Me inspiro en lo que veo, en lo que vivo, en las situaciones que vivo y cómo interpreto mis referencias dependiendo de cómo va evolucionando el mundo, cómo va evolucionando la sociedad, cómo voy evolucionando yo. Y creo que al final del día, la forma más sencilla de entender una colección o una de mis colecciones pues es ver las fotos, ¿no? Yo creo que lo que más me gusta de diseñar, además de ponerme las cosas que diseño, me apasiona el proceso de tener una idea, imaginarte algo y de repente llevarlo a la realidad, ¿no? Y luego estos objetos o estas ideas forman parte de la vida de la gente en un contexto completamente independiente a mí. Tener una marca de ropa es mucho más que hacer un desfile y es mucho más que salir en revistas. Se trata un poco de tener una pasión que sea lo suficientemente fuerte que no te importe nada más.